200 años han transcurrido desde aquel 24 de junio de 1821, cuando el campo de Carabobo fue el escenario donde se marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Ese día, más de 6.000 hombres del ejército patriota, al mando del libertador Simón Bolívar, se enfrentaron con gallardía y honor al ejército más despiadado de la época, el Imperio Español. La batalla de Carabobo consolidó la independencia de nuestro país, entre triunfos, derrotas, pudo definitivamente liberarse nuestra patria Venezuela del yugo español. Esta ardua batalla sentenció la anhelada libertad para un pueblo dominado y oprimido, hambriento de justicia social y que con coraje hizo respetar su patria. Varios hombres guariqueños como Julián Mellado, Juan José Rondón, el coronel Bravo García, Pedro Zaraza y Manuel Cedeño arriesgaron y dieron su vida en el campo de batalla. 200 años más tarde, las luchas y la sangre derramada por esos libertadores son defendidas y honradas por los venezolanos y venezolanas que no han permitido a ninguna potencia atentar contra la soberanía del país. La misma que fue ganada con el accionar ejemplar de Bolívar, los pensamientos de Rocío Nieves, la gallardía del Negro Infante, Zaraza, el capitán Miguel Belisario y Diego Barbacén. Honor y gloria a los héroes de Carabobo. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.